Justamente acá, por parte de este contador, de profesional, que ha hecho esta presentación, que además de hacer la presentación lo ha hecho público, por eso es que ustedes están aquí, hay dos consideraciones. Una, un error técnico grosero de estar mirando normativa que ya no está vigente y basar todo su análisis y este escándalo que quiere hacer, basado en un error grosero desde el punto de vista profesional, que ya lo explicó Paula recién. O la otra es que es mucho más factible que sea parte de alguna estrategia política de estar tratando de complicar a la gestión municipal, tratando de que la gente no pague sus impuestos para perjudicar a la gestión municipal, lo cual realmente merece todo el rechazo por parte nuestra, porque lo que termina haciendo, lo que está buscando es perjudicar a la ciudad, a la comunidad, porque las obras y los servicios que da la municipalidad se nutren de los impuestos que paga la gente. Esta gestión municipal se ha caracterizado por tener una de las alícuotas más bajas en todos los impuestos. Hacemos el mayor de los esfuerzos para aumentar lo menos posible los impuestos, pero ajustándonos a la realidad, a esta inflación de más del 50% que tuvimos el año pasado y sobre la cual nadie escapa, ni siquiera el Estado municipal. Y este contador además pertenece al partido político que en los últimos 2 años nos metieron 18 impuestos nuevos a los argentinos. Entonces debería preocuparse él como militante político dentro de su partido de decirle que no aumenten los impuestos al contribuyente. Mientras nosotros en la municipalidad le hacemos un descuento al contribuyente que está al día con todo, por otro lado se le ve cómo se le mete la mano en el bolsillo cada vez más a los argentinos, y con esto viene este problema tan grande que tenemos y al cual es que él no escapa, que es la altísima desocupación y esta angustia que nosotros recibimos todos los días en la municipalidad de gente angustiada porque no tiene trabajo, porque no tiene cómo sostenerse. Y esta angustia de las familias y de los jóvenes que están viendo que la única alternativa que tiene nuestro país es Ezeiza, es irse del país a buscar mejor suerte a otro lugar del mundo, porque en nuestro país no puede funcionar la economía, por más de todas las promesas que nos han hecho. Y esto, este contador debía estar fijándose en esas cuestiones y no en hacer cometer errores groseros como los que ha cometido y además hacerlos públicos. Si hubiera tenido sus dudas, hubiera venido a la municipalidad, hubiera planteado esto a la secretaria, se le hubiera explicado y hubiera entendido el por qué se cobra y cómo se están cobrando los impuestos, y no hacer un show de esto que ha de esta manera como lo ha planteado. A ver, creo que si es así está equivocado este hombre, porque el año electoral fue el año pasado, el 2022 no hay elecciones, afortunadamente. El 2022 es un año de gestión para todos, para el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Y el año que viene pondremos a consideración del electorado, de los ciudadanos, a ver cómo vamos a continuar a partir de diciembre de 2023. Pero este año hay que trabajar, tratar de mejorarle la calidad de vida a la gente, que es lo que nosotros hacemos en la municipalidad, y no estar haciendo este tipo de shows.